¿Cómo están? El placer de saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes al Toque. Estamos en vivo el lunes 9 de julio, 32. Ya pasaron 32 minutos de las 8 de la noche. Estamos haciendo una nueva edición de Rosario Deportes al Toque con toda la actividad amateur en este producto de Red Comunicaciones. Con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Florencia Decilio, ¿cómo estás? Buenas noches, Fer. Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes. Como siempre, como todos los lunes en vivo, hasta las 22 horas, con muchísima información, aunque sea feriado, acá equipo completo en Somos Rosario. Está por verse lo del equipo completo, pero bueno. Juanpi, ¿cómo estás? Está completo. Muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, y desearles un feliz día de la independencia a todos nuestros televidentes, a ustedes también. Así que bueno, un feriado que no nos da respiro y que tiene un montón de información hasta las 10 de la noche. Invitados a la cobertura de cada una de las disciplinas, como cada lunes te tenemos acostumbrados ya desde hace muchísimos años, así que no perdemos el tiempo. Si les parece, presentamos de esta manera una nueva edición de Rosario Deportes al Toque. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y así comenzamos esta edición de Rosario Deportes al Toque. Ya está Bruno Cerino en un ratito del futsal, Martín Domínguez con el básquet, Mariela Reschini con el momento fitness de cada lunes, Ariel Gómez, si llega, vamos a tener todo el rugby, tenemos el vóley, ya está nuestro invitado. Hoy con nosotros va a estar el técnico de la selección rosarina de básquet de primera división, que el próximo fin de semana va a defender el título provincial en Rafael. Así que tenemos un programa muy movido, como te tenemos acostumbrado cada lunes. Así que no perdemos el tiempo y empezamos a disfrutarlo con los materiales. Antes de meternos en el tenis, sí, y de lo que dejó la gran fiesta del tenis el último fin de semana con la cobertura de Andrea Deza, Flor, ¿cómo tienen que hacer nuestros amigos para jugar con nosotros? Porque tenemos regalos, sí, y también para compartir los distintos segmentos del programa en cualquier momento del día. Sí, explotan las redes. La verdad que hay para compartir y poner me gusta por todos lados porque están, la verdad, muy actualizadas. Así que a empezar a seguir en Facebook, nos pueden seguir como Rosario Deportes, allí nos buscan en Twitter, @ Rosario Deportes. Nuestro canal de YouTube es Rosario Deportes, allí están todos los programas subidos, las diferentes secciones, y también nuestro Instagram, Rosario Deportes OK, que en un ratito vamos a estar transmitiendo en vivo una de las entrevistas aquí en la pantalla de Somos Rosario. Sí, al ser feriado, mucha gente con tiempo ocioso, por no decirlo de otra manera. Pero decimos que no lo puedo decir. Está ahí navegando en las redes sociales. En las redes sociales, sí, y también en la grilla, ¿no? Porque por ahí si alguno no se encuentra, que no es habitué de este horario, exacto, estamos en vivo con todo el deporte amateur y por eso ya nos metemos, si les parece, en la cobertura de la fiesta del tenis organizada por la Asociación Rosarina de Tenis en un coqueto salón de Zona Norte el último día viernes. Allí estuvo Andrea Deza, Pipa Barragán, con la cobertura de la fiesta y también de la entrega de premios de los interclubes, del torneo Interclubes 2018, y aquí compartimos la nota. Llegó el día, no sé, más de 300 personas para disfrutar la entrega de premios, pero fundamentalmente lo que nosotros denominamos la fiesta del tenis de todos los años. Vos estás viendo la alegría, la felicidad de la gente, va a recibir sus copas, sus trofeos, y vamos a tener show, música en vivo, sorteos, así que nos visitan ex tenistas top 10, está Guillermo Cori, hasta aquí está Luli Mancini, presidentes de clubes. O sea, un día de celebración que corona un interclubes con mucho trabajo de todo, consejo directivo, delegados, capitanes de equipos. O sea, una alegría el día de hoy. Esta es una fiesta que tratamos de agasajar a todos los jugadores que participan de interclub, y sí, en mi club Remeros Alberdi gana por segundo año consecutivo la Copa Average.
Bueno, es la Copa por equipos, es un promedio de torneo de certámenes ganados y bueno, ese certamen hizo, ese promedio lo ganó Remeros. Son los clubes que tienen de 6 canchas para abajo en cantidad de canchas por clubes. Y estamos felices, la verdad que era un proyecto que teníamos cuando arrancó Jorgito y bueno, lo pudimos concretar, así que más que contentos. Y a la fiesta hoy seremos unos 60 más o menos, no tanto como esperábamos, por la fecha por ahí era medio complicado. Y el certamen la verdad que se vivió a full, el club era una cosa, era una fiesta, realmente mucha gente, todos trabajando en equipo y es un clima de interclubes que se respira, que hace que todo el mundo se involucre y bueno, acá están los resultados. Son 2-3 meses que se viven con mucha intensidad. Hace 2 años, o 3, mejor dicho, empezaron a intervenir los chicos de la escuela de tenis. Entonces, las libres, que no tienen límite de edad, fueron llenadas y colmadas por todos los chicos de la escuela de tenis, comandada por Alberto Luli Mancini, que hoy día tiene 350 alumnos. Bueno, esos llenaron hasta la quinta libre. Y la primera libre, que fue un viejo anhelo, cuyo capitán Jorgito Fiorentini aceptó el reto hace 3 años atrás, la reflotamos, porque estábamos sin presentar primera libre. Con lo cual, estamos más que felices, pero es todo fruto de un trabajo de mucha gente y en equipo. Bien, seguimos. Algunos estaban al pedo esta hora de la noche y nosotros no estábamos en pedo porque no era en Zona Norte el salón, sino en allí frente al Monumento Nacional a la Bandera. Las disculpas del caso, pero está todo bien. Se hizo igual la fiesta. Así es. Bueno, y venimos con más recomendaciones, chicos, porque te invitamos a disfrutar de la Peña Bajada España. Bueno, ahí podés encontrar la Escuela de Remo, Vela, La Mejor Pesca. También cuenta con la Biblioteca del Paraná, que está abierta al público. Bueno, las instalaciones, por supuesto, ya la conocen, a orillas del río Paraná, que no... las conoces, los invito a que se acerquen para eventos y diferentes reuniones, se pueden acercar allí en España y el río. Esta semana que pasó en la Intendencia, a cargo de Mónica Fein, el subsecretario de Deportes Adrián Giglione, bueno, la municipalidad en sí distinguió a los deportistas rosarinos que estuvieron representándonos en los Juegos del Sur de Cochabamba en Bolivia. La nota con ellos, entre los que estuvieron también Robertino Pesota, Nicolás Córdoba y Juan Francisco Sánchez. La nota con los protagonistas. Yo la vi sin querer. Como atrapado. Buscaba alguna mujer que fuera bien. La verdad que estamos preparándonos en el 2021, los Odesur juveniles, así que lo que ellos hicieron en Cochabamba lo vamos a hacer aquí, pero con juveniles. Sí, su experiencia es muy importante para ayudar a preparar la ciudad. Para los Juegos de Playa 2019 es más organización, pero para el 2021 también es infraestructura que necesitamos sumar. Así que a seguir promoviendo en Rosario el deporte, agradeciendo a los clubes, a las federaciones, asociaciones y a la gran masa de deportistas que tenemos, que es impresionante y es un orgullo ver disciplinas muy diversas que se destacan y que Rosario está muy bien representada en el deporte. El reconocimiento primero a todos los atletas rosarinos que fueron a Odesur, que seguramente la mayoría van a ser los que nos van a representar después en las próximas Olimpiadas, y también recibirla a Yanina y a Facundo, que participaron en eventos en Europa trayendo medallas y obteniendo muy buenos resultados, y también siempre tratando de que cuando hacemos un evento estén el olimpismo y el paralimpismo también representados. Sí, el complejo de squash también que armaron es espectacular, el de armar un complejo con racquetball, también creo que había badminton y bueno, squash, complejos con raqueta en un mismo lugar, que también eso es un reclamo que se viene haciendo hace tiempo para la municipalidad, que bueno, no hay lugares con esa infraestructura, ese lugar tan cómodo para todos los jugadores, para que puedan practicar. Son todos clubes privados, como era el reclamo de todos los chicos en la charla. Y bueno, ojalá que en algún momento se puedan hacer un sueño realidad, ese proyecto de deportes con raqueta en un mismo lugar, para
para recibir diferentes torneos. Está buenísimo que tengan en cuenta lo que uno hace, más allá de que fuimos a competir y que alguno no fue bien, otros quizás no. La verdad que está bueno que te tengan en cuenta y está bueno también conocernos entre todos los atletas para más adelante hacer diferentes eventos, diferentes cosas. También acá en la reunión se planteó quizás difundir los deportes por medio de clínicas u otras cosas y la verdad que está buenísimo. O por ejemplo como voluntariado, que se van a hacer torneos importantes acá en la ciudad de Rosario y que nos tengan en cuenta para quizás colaborar con ideas o con las experiencias que hemos tenido en competencias para que todo funcione de la mejor manera y que se lleve una buena imagen cuando vienen a competir acá. La verdad que me parece espectacular y me parece buenísimo. La verdad que es muy lindo que nos reencontremos todos los rosarinos y seamos reconocidos por Mónica y compartir momentos de las experiencias de cada uno, compartir cómo fue la organización también para los planes a futuro que Rosario va a recibir los Juegos de Sur de Playa. Así que también muy agradable y también poder aportar lo nuestro, nuestra experiencia para que funcione de la mejor manera posible el año próximo. Seguimos con más Rosario Deportes y ya nos metemos en el hockey, porque justamente este fin de semana se jugó el desempate entre Olresian y Gimnasia Esgrima B. Ya se sabe el octavo lugar que ocupan esos mejores ocho que tiene la Asociación del Hockey del Litoral. Olresian venció por 1-0 a Gimnasia Esgrima B. Allí veíamos el gol justamente de Camila Miranda, bueno, por supuesto, el festejo de las chicas que conseguían el triunfo y este pase a los playoffs. Muchísima gente en el estadio mundialista y muchísimo frío también. Mucho frío, exactamente. Pero bueno, se sintió un poco el calor de la gente que estaba allí y en la hinchada. Olresian entonces se mete en este octavo lugar y Gimnasia Esgrima en este caso no lo va a poder hacer. Ya se definieron los ocho primeros lugares para comenzar con los playoffs. Los cuatro de abajo juegan con la segunda fase, con los cuatro primeros de la segunda categoría. De la línea B, exactamente, también que está ya definido, así que ya en unos días se van a saber los cruces, los días, los horarios y por supuesto lo van a saber mediante Rosario Deportes. Atento a las redes, allí vemos un corner corte, la posibilidad de Gimnasia de Esgrima. La pelota que saca en la línea Clara Goñi es vital, fue un gol, fue muy cerrado el partido, ese fue un gol, la sacó en la línea con el palo. Bien, vamos a compartir las notas y la figura capitán hockey. No, la verdad que no, creo que no nos merecíamos como equipo estar abajo de la tabla, creo que hay mucho talento en este equipo y siempre da para más, así que esta segunda etapa hay que ir con todas. Contanos cómo fue esa bola del corto. Sí, la saqué yo en la línea, no sé cómo hice, la vi justo. Fue una jugada armada de ella y la vi, no sé. Fueron las dos jugadas medias así, cámara lenta. Fue cámara lenta, o sea, te soy sincera, no sé cómo fue el gol. Creo que hoy me puse en la cabeza era a matar o morir. También me puse en la cabeza a mi mamá, porque bueno, le diagnosticaron cáncer y creo que el mejor regalo que le puedo dar es hacer un gol. Se puso bien para venir a verme, así que nada, o sea, la metí como pude, se la saqué ahí del palo a la defensora y entró. Cuando entró no podía creer. Bueno, Camila, fuiste no solo por el gol, sino por la actuación que tuviste, elegí a la figura Capitán Hockey, así que bueno, los amigos de Capitán Hockey te dan un obsequio, bueno, felicitaciones y fuerza. Muchísimas gracias. Consiguieron el pasaje a la zona campeonato del hockey. Del hockey nos metemos al futsal y lo recibimos a Bruno Seguino como cada lunes. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches para todos. Así es, con una nueva jornada del futsal que está cada vez más picante. A pesar del fin de largo, hubo actividad. Sí, normal. Hubo actividad. La Rosaria va a parar lo que es fútbol de campo el próximo fin de semana, pero el futsal va a continuar, así como también lo hace el fútbol femenino, pero en este caso nos íbamos hasta el colegio Boneo, donde Rosario Central hace las veces de local para un partidazo, porque al inicio de esta fecha, Central, que con este gol de Osía comenzaba ganando el partido, llegaba como puntero y Jockey estaba como escolta. Último campeón. ¿No? Último campeón, obviamente, con todo lo que significa, y en la mano de Bruno Garfinkel, su capitán, igualaba las acciones en el primer tiempo. Y en el segundo iba a ser contundente, falló algunas situaciones y luego lo mantuvo en pie su arquero. Pero
En este caso, Manfredi marcaba el 2-1 y pasaba al frente el equipo visitante, que con este triunfo queda un punto por debajo de Húsar, que ganó su partido y que es el nuevo líder. El canalla no iba a poder vencer al arquero de Jockey y terminaría cayendo 3-1 con este tanto de Maini que decoraba el resultado. Vamos a ver las notas con el capitán y con el arquero de Jockey. No sé, la verdad fue un partido muy, muy jodido porque la verdad que estaba muy corto de gente. Jugaron muchos chicos, así que la verdad que sacamos resultados muy buenos y muy contento por el resultado también y por el partido mío que la vengo luchando bastante para atajar en primera, que no me estaba tocando. Justo el arquero titular nuestro se fue de viaje y bueno, tuve la oportunidad de aprovechar al máximo. Sí, porque además veníamos de dos empates seguidos con Remeros, que la verdad que jugamos muy mal, y con Húsar, que bueno, justo en la última nos empataron y necesitábamos ganar como sea porque queremos ir prendido arriba y estar sido siempre los primeros. Bueno, se fue justo el capitán de viaje al Mundial y bueno, me toca esta linda responsabilidad que ya me había tocado el año pasado, pero bueno, la verdad que es hermoso que este grupo nos banque así. Y la verdad que muy bien, teníamos muchas bajas, muy importantes, somos un plantel corto, pero bueno, esto demuestra que estamos a la altura de todo, de que los chicos están abajo en reserva, están preparados para jugar en primera y que ellos también vienen haciendo un buen torneo, ganaron hoy de nuevo también acá, una cancha muy difícil, contra un rival que está muy bien últimamente, pero bueno, creo que somos los mejores y lo estamos demostrando. Fecha número 14 del futsal de la Rosarina, que tuvo el triunfo de Provincial 4-3 ante Rowing, victoria de Sirio 4-1 sobre el Luchador. Húsar había vencido en el inicio de la jornada 4-3 a Remeros. Newell's lo hizo por 1-0 ante Aurora y lo visto 3-1 el triunfo de Jockey sobre Central. Húsar es el nuevo líder con 33, Jockey quedó con 32 y más atrás Central con 31. Completan los equipos que están en playoff, 29 para Regatas, 22 para Sirio, 19 para Chisortu y Rowing. Atrapante, la parte de arriba de la tabla, sí. Y más resultados en este caso con la participación de AFA. De AFA, exactamente, porque Newell's aseguró el 1 en esta primera etapa. Queda una fecha para completar la primera rueda. Goleó 6-2 a Centro Espaliol el día sábado como local y con 34 lidera la tabla de posiciones de la zona número 1. Miriñá, que lo sigue con 28, al igual que Temperley. Y All Boys, son 6 los puntos que separan a Newell del resto de los equipos. Algo importante, lo dicho, queda una fecha para completar la primera rueda. No lo podrán alcanzar, claro que queda toda la etapa de revanchas. Gracias, Bruno, como siempre. No, gracias a usted. Bruno Cerino con todo el futsal y la actividad del fin de semana en el torneo local. Flor, tenemos consejos para nuestros televidentes. Sí, por supuesto, un clásico ya, Capitán Hockey. Si necesitas algo para practicar justamente este deporte, ¿dónde lo puedes hacer? Allí en Capitán Hockey, el primer nivel del shopping del siglo. También se están organizando la clínica de Manu Brunet. Allí también podés adquirir para poder ir la inscripción. Así que se pueden acercar al primer nivel del shopping del siglo, abierto todos los días, incluso los domingos. Y seguimos compartiendo más material respecto al pádel de nuestra ciudad. Se disputaron las finales de cuartas libres a beneficio de la selección de menores de pádel. Estuvimos con ellos en Rosario Pádel. Todas las notas aquí en Rosario Deportes. Complejo Rosario Pádel, 3 canchas cubiertas, clases de pádel, estacionamiento propio, salón para eventos, los mejores precios, atendido por sus dueños. Arijón 149 bis, reservas 462-9655. Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Partido durísimo, repeleado, 7-6 en el tercero, así que muy parejo. Y creo que lo que hicimos bien fue salir a buscarlo en el tiebreak. Después fue partidazo, hermoso. Sabíamos que era una pareja durísima. Sabíamos que iba a ser un partido peleado y que nosotros teníamos que jugar muy bien para estar a la altura y ganar. Sensación muy ajustada, muy peleada. Se definió por detalle porque lo fuimos a buscar, como dice Nacho. Se nos complicó en un toque, no le encontrábamos la vuelta. Pero bueno, le metimos garra más que nada y bueno, con eso lo sacamos. Jugamos un partido muy, muy bueno, se nos escapa al final, una lástima, porque teníamos ahí para quebrar y cerrar el partido y no se pudo dar.
Y arrancamos un poco mal, después nos quebraron un par de veces, nos pudimos acomodar en el segundo set y se nos escapa, como te digo, en el tercero, ahí muy parejo. Siempre que para los chicos hay que tratar de colaborar y más sabiendo solo que somos de un pueblo, hay unos chicos que vienen, van a ir a jugar al Nacional, así que para ellos. Sensiblemente. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol playa, tejo, canotaje, sub, slackline. La Florida todo el año. Hacete socio y viví el club desde adentro. Disfrutá una vida 100% saludable y realizá distintas actividades deportivas, sociales y recreativas. No te quedes afuera. Hacete socio. Club Atlético Provincial. 27 de febrero 2672. Provin. Un sentimiento que sigue creciendo. Areda, los clubes y la gente. Ante cualquier inquietud, comunicarse al 341-5646-042 o al 341-3-387-991. Vía mail a aredaclubes@gmail.com o visítenos en nuestra web www.areda.org.ar. En julio, nos encontramos en estas vacaciones. Del 6 al 29 de julio, te esperamos en el Tríptico de la Infancia, el Complejo Astronómico, teatros, centros culturales, museos, clubes y más espacios en toda la ciudad. Disfruta con amigos y en familia de juegos, espectáculos y más de 250 propuestas. Consulta la programación completa en rosario.gov.ar y arma tu agenda de estas vacaciones de invierno en Rosario. Cultura pública para todo público. Organiza Municipalidad de Rosario. Segundo bloque de Rosario Deportes al Toque. Ya está con nosotros Gonzalo Pastorino, es el técnico de la selección de Rosario que va a jugar el torneo provincial el próximo fin de semana. Y también Martín Domínguez. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido, hola, gracias, Fer. Buenas noches. Por visitarnos. ¿Qué tal, chicos? Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. No me acuerdo, ¿era acá o no era acá? La cábala era después. Igual vinieron antes los chicos, también. El año pasado vinieron antes y después. La verdad que hace muchos años que nos conocemos y cuando ustedes lo disponen yo estoy. Bueno, ¿cómo se están preparando para la defensa del título? Sí, bien. La verdad que mi costumbre es olvidarme de todo lo que pasó y anteriormente y pensar en lo que viene. No subestimar a nadie, la verdad que el plantel está bárbaro, hay un grupo bárbaro y tenemos las mismas ganas que el año pasado en Santa Fe. O sea que sí, sabemos que es un latiguillo el que defendemos el título, pero bueno, todo torneo es algo nuevo y hay que enfrentarlo con la mayor responsabilidad. Gonzalo, cuando falta tan poco para el torneo, ¿en qué aspectos hacen principalmente hincapié en los entrenamientos? Bueno, mi costumbre es hacer 95% táctico. El grupo de trabajo es el mismo, con Marcelo Roy, el pelado Marchica y Marcelo Sandoval. Y cero drill de entrenamiento, cero. O sea, es parte física, José Luis Marchica trabaja en lo que es elongación y demás. Algún trabajo diferenciado con algún jugador que venga
tocado, como le decimos nosotros, y después todo táctico. Y ahora tener mucho cuidado con los jugadores de Rosario que están jugando playoff para definir el tema de la Superliga. Y más que nada eso, ¿no? Todo lo táctico y tener cuidado y atender a cada caso en particular. Gonzalo, ¿qué hay que destacar, ¿no?, del año pasado y qué hay que ajustar para lo que se viene? Bueno, la verdad que lo que destaco yo del año pasado fue el plantel que conformamos. Es una obviedad y tal vez suena como una tontera decirlo, pero es la clave, la conformación del equipo, no solo en lo que puede dar un jugador técnica o tácticamente, sino en la interacción entre ellos. Y la verdad que se formó un grupo de amigos. Este año, por ejemplo, Mati Aristu no va a poder estar y prácticamente nos faltó un entrenamiento. Sí. Se sumó Adrián Bosia. Y esas cosas son increíbles que pasen. O digamos, no increíbles, pasan acá en Rosario. Y es un gusto, es un gusto. O sea que lo bueno del año pasado fue la humildad con la que encaramos el campeonato, el profesionalismo. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que los jugadores lleguen enteros al final. Y agregar, no sé si agregar, tal vez, yo pensaba en una autocrítica que me hago, que fue, algunos jugadores jugaron muchos minutos el año pasado, jugadores importantes, como el caso de Rodrigo Sánchez y el mismo Marc Antón. Y bueno, si nosotros nos proponemos como equipo ser intensos todo el tiempo, eso nos va a dar una buena rotación y descanso a algunos jugadores que lo vamos a necesitar. Muchos minutos tal vez en un eventual final. Para aquellos que están mirando el programa y por ahí no están en el ambiente y no saben cómo es un torneo que se juega en un fin de semana, que hay que jugar 5 partidos en 3 días para aquellos que juegan hasta el último partido, semifinal y final, y que muchos planteles están conformados por jugadores profesionales. De hecho, tuviste la chance de elegir 6. Los equipos tienen la chance de elegir 6 que no juegan en el ambiente local, por lo que es un torneo duro que se ha caracterizado siempre, históricamente, por ser muy duro, y también por la nobleza de muchos jugadores que juegan por dinero durante el año, venir a defender la camiseta de la asociación cuasi amateurmente. Tal cual. Tal cual, y no sé si te corrijo, te digo algo. Uno dice 5 partidos en 3 días. Y son 5 partidos en 48 horas. Sí. Porque arrancás el viernes a la tarde-noche y terminás el domingo a la noche. O sea, es un torneo lindo, pero es durísimo, es muy duro. Por eso nosotros llevamos un equipo largo, siempre me gustó tener un equipo largo. Cuando digo largo, parejo, y así poder rotar y llegar bien, ¿no? Porque la idea es que los jugadores se vayan enteros como vinieron, ¿no? Gonzalo, recién hablabas de los jugadores que están en plena competencia, los de Rosario, que son 6. ¿Es una ventaja para ustedes que justamente estén en lo que es esta definición de certamen? Porque los 6 están actualmente jugando. A mí particularmente me gusta, porque justamente están en competencia, solamente tienen que cambiar un cachito el chip, pero bueno, está todo armado para que mañana martes es el último playoff y después nos vamos al torneo. Lo digo por los chicos de Atalaya o sea, Cabiazo, Jansson y el Cabezón Suárez, que van a participar de un segundo playoff mañana y después se desconectan y ya se vienen con nosotros. Para mí es una ventaja y bueno, lo que hay que tratar de no cortar tanto los entrenamientos justamente para los 6 refuerzos que no tienen un club para entrenar, entonces poder darle continuidad, ¿no? Después lo que ocurre siempre es que los jugadores de Rosario, que son buenos jugadores, elevan el nivel automáticamente. En cada entrenamiento se nota cómo van subiendo el nivel. Y bueno, mejor gracias a Dios que así sea, ¿no? Gonzalo, como mencionabas, muchos partidos en pocos días y la parte física es fundamental. Acá siempre es la cara visible del entrenador, el técnico, pero siempre hay un cuerpo técnico que acompaña y la parte física, el entrenador físico seguramente que está trabajando en eso. Sí, está trabajando en eso. Tenemos un kinesiólogo también. Trabajamos en la parte de recuperación. Digamos, no estamos inventando nada, pero copiando al máximo el profesionalismo para que los jugadores estén bien. Por supuesto, son sugerencias, porque como dijo bien Fer, son jugadores profesionales que saben lo que hacen con su cuerpo. Y bueno, solamente si necesitan, tienen un kinesiólogo, un preparador físico, un médico. Y bueno, para lo que dije antes, ¿no? Para estar de la mejor manera a partir del viernes a la noche. Ya vamos a seguir con el torneo. Estamos transmitiendo, estaba Juan Pijerbati transmitiendo por Facebook Live. Estamos con la camarita de Facebook, estamos en vivo. Si la agarrás pesada, la podés ver completa en Facebook. Muy bien, no hay que hacer nada raro, se puede ver esta, ¿no? No es como Instagram, no es historia, no hay nada. No, nada raro. Es muy fácil. ¿Tenés Instagram? Tengo todo, no lo uso mucho. No te hagas el pendejo. No, pero bueno, me
Me arrastró, la tecnología me arrastró, pero... Bueno, a ver, Martín, vamos a meternos en la 2 y lo vamos a aprovechar un comentarista de lujo porque jugó, se está definiendo la segunda categoría del básquet de rosarino, donde estuvimos y el señor jugó con todos estos equipos porque dirigió uno de los equipos que estuvo en el torneo de Puerto San Martín. Así es, porque anoche se disputó la segunda fecha del cuadrangular final de la primera 2 y en primer turno se enfrentaron en el clásico de la Ribera, Náutico y Regatas, un partido que comenzó parejo porque ninguno de los dos se pudo tomar una diferencia en el marcador, a tal punto que durante los primeros 15 minutos, si bien tenían vaivenes en el marcador, ninguno se pudo asentar, y aunque ya en el cierre de ese segundo cuarto, Náutico tomó una diferencia que fue clave para en el tercer segmento ya quebrar el partido y quedarse con un triunfo que le permite estar a las puertas del ascenso a la Superliga. ¿Jugó De Filippo? No, está lesionado, no, se lesionó el primer partido, le sintió muchísimo Regatas. Fue muy importante, te cambia el ritmo. La verdad que parece más grande, parece que tuviera un poco más de años de los que tiene. Uh-huh. Fue una de las revelaciones de este torneo y Náutico de esta manera, ganando los dos partidos, se asegura la definición del miércoles. Claro, que va a ser un mano a mano con Provincial, que también se impuso en los dos juegos. ¿Llegan a los dos mejores equipos de este cuadrangular así o creías que Regatas quizás podía...? La verdad que creo que los cuatro equipos están bien, los cuatro equipos que llegaron. Y si vos me preguntabas previamente, ahora ya estamos con el diario del lunes, pero Náutico es un equipo fuerte, un equipo tiene una mezcla, por decirlo vulgarmente, de gente joven, de chicos con un poco más de experiencia. Y Provincial es un equipo que duro, que la verdad que saben lo que tienen que hacer, saben en lo que juegan, son conocedores de sus limitaciones. Yo creo que va a ser un partido muy parejo, va a ser muy parejo, seguramente. Además de siempre una final es complicado, ¿no? Pero sí, tal vez sean los dos mejores equipos. Allí veíamos, Tincho, el festejo de Náutico y estuviste con los protagonistas, ni bien terminado el cotejo. Sí, porque dialogamos con Ezequiel Fornés y con Gustavo Mondolo. Tenemos que sacar otro partido encima, nos falta un pasito ahora el miércoles, pero bueno, siempre es lindo ahora ganar el clásico también y ahora falta un pasito más para poder ascender, que es lo que queríamos a principio de año. Fue un partido aguerrido, como siempre, ellos presionan mucho, juegan por ahí con un solo interno, entonces nos obligan a jugar por ahí muchos cambios defensivos, pero bueno, pudimos romperlo por ahí a medio del tercer cuarto y sacar el partido adelante. Mirá, fue un partido muy duro, Regatas venimos jugando seguido y tiene unos chicos que juegan muy bien el uno contra uno y a nosotros por ahí nos costó mucho al principio, pero creo que después lo supimos, pudimos volver de nuevo a nuestro goleo más o menos habitual, que son arriba de los 80 puntos. Pero fue un partido muy peleado, en esta instancia nosotros jugamos el viernes, ellos también, entonces prevalece un poco el bajo porcentaje, el cansancio, etcétera, etcétera. Y otro de los partidos que se disputó, como decíamos anteriormente, Provincial, que le ganó 85-71 a Ciclón y también va a ser parte de ese partido definitorio que se va a jugar el miércoles a las 22 en el Estadio Cubierto de Ñubes. Sí, señor. Le ganó un partido clave a Regatas. De hecho, fue la primera fecha, fue vital el triunfo de Provin, 75 por un triple. 75-72. Claro, pero Di Filippo se lesionó en el primer cuarto, en los primeros tres minutos. Por eso digo, fue vital en el primer partido y su ausencia en el segundo. Seguramente incidió. Aparte que es un chico atlético, hace un poco de todo, defiende, corre, penetra, hace un poco de todo. Y Provin sin grandes nombres, pero sí con la templanza de un equipo que se conoce algunos desde los 4 años. Y sí, se nota. Se nota, juegan, saben lo que tienen que hacer, pocas veces se salen del libreto, defienden bien, y bueno, eso es mucho decir. Es mucho decir por un equipo de básquet. El miércoles se juega la última fecha y se define ya el segundo ascenso. Unión ya consiguió a la Superliga y entre Náutico y Provin, Martín, van a pelear por el segundo. Sí, y hay una duda en Provin porque ayer se lesionó Alejo Hidalgo y hay que ver si puede estar en el juego contra Náutico. Un jugador clave lo hace, que es determinante para su juego, al igual que Facundo Rodríguez. Uh-huh. Yo no sé si estoy de acuerdo en el cuadrangular, a mí me gustaría más un Final Four. Pero bueno, algunos te lo discuten de que el cuadrangular juegan los cuatro todos contra todos. Yo haría una semi y la final directamente. Tal el Final Four del básquet universitario, sí, ¿no? Es como vos decís, hay un montón de opiniones. Si vos me decís para jugarlo, yo prefiero el cuadrangular. Me parece más lógico. Te enfrentás a todo, por eso te digo, están las dos posturas. Pero bueno, a veces
por ahí yo creo que el cuadrangular es para los equipos que se saben tal vez inferiores en algo, ¿no? Entonces, dos noches, pegaste dos noches, te llevaste el torneo. Pero tiene la contra, a lo mejor, hasta ahora no se viene dando, hasta hoy. Porque hoy, por ejemplo, Fisherton está jugando ahora en la C y puede salir campeón sin jugar. Te puede tocar que alguien ascienda sin jugar, que alguien ascienda en la tribuna. Por ahora se viene dando, desde los dos años que se vienen jugando los cuadrangulares, hoy es la primera vez que puede pasar. Creo que pasó con Garibaldi hace un par de temporadas, pero no llegó, porque el partido anterior, y en la primera también, que el partido anterior no dio el resultado acorde para que después se pueda definir con un campeón en la tribuna. Hasta ahora vienen teniendo suerte. Vos lo planteás desde el punto de vista del espectáculo. No, del espectáculo en sí, obviamente. Bien, por eso te pregunto a vos como entrenador si qué te gusta más. Uno como entrenador, viste, analiza, muy lindo el espectáculo, pero analiza lo deportivo y bueno... Es como te digo, a veces por ahí decís, bueno, cuadrangular me conviene, meto el primer juego por ahí si tenés un juego o un equipo que vos te sabés o que estás, te crees mejor que el resto, te conviene un cuadrangular. Gonzalo, hablando de lo que hablábamos justamente antes con respecto al provincial, ¿sienten que se sacaron una mochila después del título el año pasado, siendo que hacía varios años que a Rosario se le negaba? Mirá, yo la verdad que de lo que sí estoy sorprendido, yo no me saqué ninguna mochila realmente porque nadie me... Siempre tuve una muy, muy buena colaboración de toda la dirigencia de la Rosarina, de los clubes, que no me quiero olvidar. El año pasado fue América, que prácticamente hicimos de su casa nuestra casa. Pero este año es Ciclón, es Atalaya, mañana es el Tala. ¿Cómo nos ceden las instituciones para entrenar? La verdad que nadie nos puso una mochila, pero sí yo veía que había ganas de ganar. Lo que sí, como les dije la otra vez cuando vine después del torneo, me sorprendió la repercusión que tuvo. Y cómo festejaban jugadores ya consagrados que han tenido algún título, algunos de TNA, algunos de Liga, y cómo se festejó realmente. Eso sí fue un orgullo, y bueno, ojalá lo podamos repetir. Gonzalo, gracias por visitarnos, por tomarte un ratito para venir nuevamente al programa, y ojalá sea con título y la mejor de la suerte para el fin de semana en Rafaela. Bueno, no, gracias a ustedes, y bueno, ojalá que así sea, podamos estar de nuevo acá festejando. Bueno, prometido entonces. Está prometido, por supuesto. Gonzalo Pastorino es el entrenador de la selección rosarina. Gracias, Tincho. Un placer. Que va a jugar el provincial el próximo fin de semana. Nosotros seguimos en Rosario Deportes al Toque. Estamos hasta las 10 de la noche en vivo. Volvemos al pádel, más finales del torneo de beneficio del Nacional de Menores. Otra selección rosarina que se está preparando para un torneo nacional. Será en Río Cuarto. Y durante el fin de semana se disputaron varias categorías a beneficio total de la selección. Aquí compartimos las finales de las chicas, el compensado, tercera y cuarta de damas, y también la final de sexta. Legumbres y cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadia.com.ar. Frigorífico San Agustín, Sociedad Anónima, distribuidor de fiambres Don Décimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Pueyrredón, 4 canchas cubiertas, una totalmente de vidrio. Vestuarios calefaccionados, atendido por sus dueños, clases personalizadas y grupales. Complejo Pueyrredón, Vinasoro y Pueyrredón, 432-2012. La verdad estoy muy contento. Fue un partido durísimo, pero una alegría bárbara porque no se nos venía dando. Habíamos perdido 3 semifinales con él y dijimos, esta se nos tiene que dar. Y la verdad que se nos dio, muy contento. La verdad que muy alegre. Muy buen partido, más allá del resultado, los chicos jugaron muy bien, hicieron muy buen torneo los chicos, muy buen torneo, yo vi los partidos anteriores de ellos y jugaron muy bien. Sabíamos que iba a ser un partido duro, insisto, más allá del resultado, fue un partido duro, puntos largos, erraron muy poco, a lo mejor nosotros erramos un poquito menos, pero por eso se nos dio, ¿no? El partido fue largo, hicimos lo que pudimos, mi compañero estaba jugando lesionado, 2 centímetros de desgarro, no podía definir bocha, él justamente al revés tiene que definir. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Pudimos jugar hasta ahí y bueno, con la amargura de haber perdido, pero bueno, no podíamos hacer otra cosa. Aparte de una pareja muy dura, y si no podés jugar físicamente al 100%, difícilmente puedas ganar el partido. No quiero que molestes más, no es todo.
muy lindo compartirlo con él. Ya me había dicho él para jugar la etapa de cuarta y yo ya tenía compañero y bueno, esta vez se nos pudo dar y jugamos muy bien y lo ganamos. No, jugamos lindo. Me anoté con él porque lo conozco y es un buen pibe y bueno, para ayudar también y la verdad que nos alentamos en todo momento y me divertí, que era lo importante. Bueno, y ganamos, obvio. Uno quería ganar, pero me divertí, me llevo muy bien y le agradezco que quiso jugar conmigo. Muchos errores nuestros también, así que bastante amarga la sensación. Pero bueno, no, entre todos está bien, está bueno cruzarnos con amigos, porque a Claudio lo conocemos, jugamos un montón con ellos, así que también bastante bueno cruzarse así en una final con alguien que conoces. Yo creo que nos encontramos con el mejor rival en la final y pagamos caro muchos errores porque son difíciles, son una pareja, muy buena pareja. Que podríamos dar un poquito más, pelearlo un poquito más, porque se resolvió muy rápido para ellos, pero tenemos que jugar a muy buen nivel para pelearles el partido y tratar de ganar, y no se pudo. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol playa, tejo, canotaje, sub, slackline. La Florida todo el año. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfruta de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros, todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Adelta Rosario, clínica de diagnóstico y terapia regenerativa. Consultorios médicos y kinesiológicos abocados al tratamiento y rehabilitación de lesiones a través de la implementación de terapias regenerativas. Contamos con especialistas en tratamientos del dolor, diagnóstico por imágenes, traumatología, cardiología, kinesiología y nutrición. Encontranos en Balcarce 31 bis. Comunicate a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp 3415-921-647. Miceli, totalmente renovado. Visítanos y encontrá increíbles opciones en pisos flotantes de madera, vinílicos, porcelanatos y decks. Miceli, tienda de pisos, Córdoba al 2600 y Avenida Godoy al 8100. Federación Rosario de Natación, waterpolo, nado sincronizado, natación, aguas abiertas. Federación Rosario de Natación, en constante crecimiento. Ceballos 2487, teléfono para consultas 424-9194. Nuevo bloque de Rosario Deportes al Toque. Estamos en vivo, 9 y cuarto, pasaditas de la noche en este lunes 9 de julio, aquí en los estudios de Somos Rosario, en este producto de red y comunicación, con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Ya está Ariel Gómez con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Sin escarapela, ¿no? Sin escarapela. Ni de Argentina, no. Ni de Estados Unidos. Ah, hay que ser. No entendí la segunda. No importa. Solo para entendidos. Error por la primera.
¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, tranquilo. Te quedas un ratito, vamos a contarte cómo puedes hacer para participar con nosotros, para ver. Dale. Recién estabas ahí en Facebook, en la nota de Pastorino hablando. ¿Qué hablaba, Gerba? Prometió lo que va a contar ahora. Está prometido. En redes sociales está prometido. Nosotros no tenemos ni idea de qué va a hablar, pero en las redes sociales está prometido. Está prometido lo de Ariel y lo de Mariela. Ah, muy bien, ¿sí? Rechini. Estuvimos vendiendo el programa, Es lo que hay, en realidad, le decimos a la gente. ¿Dónde nos pueden ver? Nos pueden ver en todas las redes sociales que tiene el programa y también nos pueden seguir. Eso es el Facebook, Rosario Deportes. También estamos en Instagram, que es @RosarioDeportesOK. Y en Twitter, @RosarioDeportes son las redes sociales. Y también el canal de YouTube, en donde continuamente subimos todo el material que tenemos lunes a lunes. Así que, bueno, son las distintas medios de comunicación en los cuales nos pueden seguir todos nuestros seguidores. En un ratito te vamos a contar cómo puedes hacer para ganarte una estadía en Córdoba, gentileza de Turismo del Sol. Ahora les cuento que si necesitan indumentaria deportiva, no pueden dejar de visitar Olimpia Deportes, con la confección de indumentaria deportiva, camisetas de fútbol, básquet, vóley, hockey, remeras de entrenamiento personalizadas, conjuntos deportivos, reposición de indumentaria, talleres propios, pedí presupuestos en Olimpia Deportes, allí en Mendoza 1064, los mejores precios de Rosario. Mencionando Rosario Deportes, tenés un 10% de descuento. Un abrazo muy grande a los amigos de Olimpia Deportes, que siempre están junto a Rosario Deportes al toque. Si necesitas indumentaria de cualquier deporte, cualquier disciplina, boxeo, natación, acercarte. Y de cualquier allí, color. De cualquier color, muy buena, obviamente. Calidad, aparte, la estamos. Así que no solo lo que podés ver en el negocio, que está bárbaro allí en calle Mendoza, sino también que podés encargar la indumentaria del color que quieras para tu club o para tu equipo de fútbol de la liga, por ejemplo, que juegues amateur con los amigos. Ahora que está en furor la liga. Obviamente, ¿no? La liga amateur. ¿Dónde estuvimos, estimado Ariel Gómez? Con el rugby. No en la ciudad, sino que estuvimos en Rafaela, en la Perla del Oeste, una de las ciudades más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, porque ahí hasta allí llegó Universitario de nuestra ciudad para jugar por la octava fecha del torneo regional del litoral. Un partido importantísimo era para el conjunto que dirigen César Schiavo y Juan Fase, porque tenía que ganar para mantener las chances de poder meterse en la zona de campeonato, sobre todo ahora que ha habido un cambio de reglamento sobre la marcha. El torneo me parece una desprolijidad lo que se hizo, pero que se terminó. Sí, se determinó ahora que para la próxima temporada, en vez de 12, van a ser 10 los equipos que jueguen en la máxima categoría, lo que se va a llamar el top 10, lo que representa que en la reclasificación, en vez de ser 4, sean 2 los equipos que pasen a jugar en la primera división del torneo. Por eso, quedar en la zona campeonato de este año es más que importante, claro, porque la reclasificación es muy dura realmente. Son los 6 equipos de segunda más los 4 primeros, o los 4 últimos en realidad, de la máxima categoría. Le agradecemos las imágenes, gentileza de 5RTV, el canal de las 5 regiones. Bueno, el triunfo de Universitario 23-15, compartimos ahora a Emilio Cuello, una de las figuras de Universitario. Era muy importante para nosotros ganar hoy acá en Rafaela. Siempre cuando viajamos se nos complica. Y bueno, para nosotros es muy importante venir acá y llevarnos el triunfo para seguir peleando los 8 de arriba. No, la verdad que no estamos mirando la tabla, sino estamos mirando nosotros mismos. Tenemos muchas cosas para corregir. Y bueno, por suerte en el primer tiempo no salieron algunas cosas en ataque. Pero creo que si hoy en día se gana este partido es porque fuimos muy cabeza dura, insistimos con la defensa, fuimos muy agresivos y bueno, nos llevamos un triunfo muy importante para Rosario. Fecha 8 del torneo regional del litoral, el triunfo de Duendes ante Ger, el Jockey Club, venció a Estudiantes de Paraná. Provincial cayó esta vez como local ante el Santa Fe Rugby. Old Resian perdió un partido más que clave ante Tilcara de Paraná en la última pelota del partido. El triunfo del CRAI ante el Uni Santa Fe, sino lo que veíamos, Uni y su triunfo en Rafaela. El Jockey es el líder con 39-31 para Duendes, 30 para Ger, 27 Santa Fe Rugby, 25 para el CRAI, 21 para Tilcara, 18 Estudiantes de Paraná. Pasando en limpio, Ariel, lo que decías, 12 equipos, los 12 que estamos acá, entonces finalmente van a pasar 10 a la
Ahora a la zona campeonato van a pasar 8. O sea, se mantiene en cuanto a la lucha por el título. Lo que va a cambiar es la reclasificación, que de los... En vez de dar 4, da 2. En vez de dar 4 puestos para el año que viene, va a dar solamente 2. Y de esa manera, la temporada 2019 del Litoral va a tener solo 10 equipos. Y de los equipos que quedaron abajo, bueno, el Recién se complicó. Había ganado un partido importante la semana pasada, se complicó ahora. Provincial está complicado, ya casi afuera, ¿no? Sí, Provincial está casi afuera, lo mismo que el CRAR de Rafaela. Ahora el próximo sábado, en un partido importantísimo, van a chocar Old Recién y Universitario. Así que el ganador de ese partido seguramente ya ocupará la octava posición de este TRL y su lugar en la zona de campeonato. Gracias, Ariel, como siempre. ¿Eh? Nos reencontramos el próximo mes. Siempre lo invito a viajar a Ariel, gentileza de la gente de Turismo El Sol, a los distintos destinos. De hecho, ya hay viajes programados para las vacaciones de invierno. Pero yo aquí tengo un voucher para... regalarles a ustedes. Está el concurso en Facebook. Metete en nuestro Facebook, buscanos como Rosario Deportes. De hecho, vamos a verlo en un ratito, que hay muchísimos mensajes. Tenés que me gustear, poner me gusta, nada más, o poner un mensajito con los tres últimos números del documento y tenemos de regalo una estadía para 4 personas, una cabaña para 4 personas en Santa Rosa de Calamuchita, que vamos a estar sorteando el próximo lunes. ¿Eh? El próximo lunes vamos a tener ya sorteo. Vuelve la urna. Vuelve. Me encanta. Sí. Pero el momento más lindo del programa es sacar los papelitos y que alguien se lleve un premio. Así que, y vamos a esperar seguramente a la ganadora de la camiseta, que tenemos ahí. Todavía no podemos coordinar para que venga a buscar la camiseta. La tenemos acá, ¿eh? Ay, ahí se me fue el nombre. Vos sabés que... Sí, se me fue el nombre. Pero va a venir. Ya, en el próximo bloque lo tenía el nombre recién y en el próximo bloque... Pastillita mediante, vuelve la... Te olvidaste la pastilla. Sí, lo tenemos acá. ¿Dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos a la Florida, la zona norte de la ciudad de Rosario, contra viento y marea. Allí se disputaron las finales de beach tenis, buscando la clasificación al suramericano de playa que se va a disputar el próximo año aquí en nuestra ciudad, las cámaras de Rosario Deportes y Las Notas. El parate nos favoreció a nosotros, vamos mejorando y los chicos, la verdad que nos tiran consejos siempre. Así que también les agradecemos toda la mano. Respecto a lo que se viene, la idea es un poco sumar puntos para tener la chance de ser una de las parejas que represente al país. ¿Eso lo tienen en mente? O... Sí, ojalá, me encantaría. Nos encantaría, nos gusta competir y sí, estaría muy bueno, la verdad que sí. Cuando habíamos perdido el primer set, mi compañero estaba un poco acalambrado y hoy realmente creo que también tuvimos la ventaja de que al estar acá se pudimos calentar un rato antes nosotros, yo venía de viaje, un poco frío, capaz que por ahí eso nos ayudó bastante. Igual nosotros jugamos muy bien y eso también nos favoreció, ¿no? Por ahí, ya te digo, nos favoreció un poco el tenis, nosotros jugamos al tenis y eso nos ayudó bastante comparado con el resto que por ahí, ¿no? Y bueno, por ahí tengo la posibilidad de estar acá, viste, tener un lugar como este tan cerca y poder practicar, que no muchos lo tienen, y bueno, no, estamos bien. Nos dieron vuelta, bueno, los chicos jugaron muy bien, condiciones difíciles además por el tema del viento, ellos jugaron mucho mejor, el viento es parte del juego, y nosotros, bueno, no pudimos mantener el set que habíamos quedado arriba en aquel momento, las condiciones después son otras, y todo empieza de cero, así que bueno, felicitaciones para ellos. Venimos a completar, estamos ahí intentando seguir arriba en el ranking y esta era la tercera etapa, ¿no?, del circuito, que bueno, más allá de no haber ganado la final, nos deja ahí cerquita del objetivo. El clima hoy no favoreció, el viento, mucho viento, hay que acostumbrarse rápido, y aparte de venir solo a jugar la final, de bajarnos del auto y eso cuesta entrar en ritmo, digamos. Y ahora, bueno, vamos a ver cuál es la cuarta etapa de Nacional y, bueno, ojalá se sigan haciendo este tipo de torneos. Los que están arriba en el ranking están apuntando a eso, que, bueno, ojalá que se llegue a conformar un buen equipo, un buen seleccionado y hagan un buen papel en el sudamericano. Y que se juega acá también, ¿no? Sí, que justamente en esta arena, que bueno, que los que están arriba en el ranking estén más tiempo en esta arena es lo ideal. Y allí pasaba el beach tenis y hacía frío el sábado en el Estadio Mundialista. No se imaginan el frío que hizo en el balneario La Florida, pero estoicamente los chicos del beach tenis jugaron la final, que suma puntos, como lo decía Juanpi,
para los suramericanos de playa, teniendo en cuenta que los argentinos no tienen esta especialidad, sí para los suramericanos, y bueno, se está buscando las parejas que van a representar a la República Argentina. Y hablando de entrenar, ya está con nosotros María Reschini, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, ¿Cómo te trata el feriado? Estuvimos trabajando. Por el 9 de julio. Claro, para no perder la costumbre. Y bueno. Entrenando. Mariela hace todo. Esta mañana entrené, completa. ¿Verdad? Bueno, más o menos. Lo de completa me da un poco de miedo. Porque uno pretende determinadas cosas y a veces si no se logra, entonces. Claro. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Lavás, planchás? ¿Cocinás? Sí. Bueno, no, para la parte completa. Digo, ¿no? ¿Por qué me mirás con esa no cara? No hace falta hacer todo eso y podemos ser completas igual. No, Pipa. ¿Cómo? Sabemos algunos idiomas, leemos, ahí estudiamos, ahí vamos por otro camino también. ¿Cómo escapan a eso? Tratamos de subsanar las cosas. ¿Cómo escapan a todo eso? Planchan. Sí, todo obviamente. Sí, hacen todo, van al supermercado, van con la listita. Sí. Bueno, a ver si el jabón, esto, lo otro, compran todo, se olvidan de las cosas, o van directamente al sector de bebidas, vino, champagne, tal vez es un mito. Esto de que los hombres van directamente a ese sector y de las mujeres se ocupan de otras cosas. No sé si son mitos, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, o sea que sos completo. No. Bueno, vos vas a zafar mucho. Es el feriado, el feriado estamos así. Bueno, salgamos de este tema corriendo, ¿no? ¿En qué nos vamos? No. Y vamos con un poquito de combate, body combat. Y, justo, ¿no? Sí, no podía faltar. Seguimos con la temática. Bueno, contanos, ¿dónde estuviste? Obviamente en el gimnasio Athlon. Athlon de calle Mendoza al 500, uh-huh. Con la profe Sofía. Y esta combinación y la estructura de lo que es el body combat. Por supuesto, entrenamos muchas partes del cuerpo, nos divertimos, quemamos calorías. Tiene una estructura y muy buena música. Así que Sofía explica completamente todo. Miceli, totalmente renovado. Visítanos y encontrá increíbles opciones en pisos flotantes, de madera, vinílicos, porcelanatos y decks. Miceli, tienda de pisos, Córdoba al 2600 y Avenida Godoy al 8100. Body Combat es una disciplina que viene de Body System, Les Mills, que tiene que ver con abarcar todas las disciplinas de las artes marciales y volverlo un ejercicio aeróbico muy divertido, que está buenísimo, la pasamos muy bien y además entrenamos y aprendemos, obviamente, ¿no? Abarca 9 temas aproximadamente y una elongación. En cada tema se van sumando diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, utilizamos puños, patadas. Y la idea siempre es trabajar lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular. Y bueno, siempre, como les digo, pasarla bien. Bueno, ese es entonces todo el desarrollo y las estructuras con mucho movimiento. Muchas calorías se queman, ¿no? Sí, bastante. Yo diría entre unas 500, no sé si un poquito más. No me atrevo a decir un poquito más, pero sí. Se quema bastante, se trabaja muy bien. ¿Y siempre la música es fundamental? Motivadora a morir. Encima trabajamos con mucho lo que tiene que ver con lo explosivo, con los impactos, entonces la música acompaña muy bien este ejercicio. Siempre siguiendo una coreografía y trabajando con la coordinación, con el equilibrio y todo. Y al final, obviamente, lo más importante que siempre les digo, la elongación. Hay que tener mucha elasticidad para realizar body combat. Todas las edades, lo que tiene body combat es que tiene diferentes planes de entrenamiento, diferentes intensidades. Los profesores lo que hacemos es ir mostrando la intensidad número 1 o 2 para que cada persona con su ritmo vaya adaptándose a la clase. Apar Hotel Roberta Rosa de Fontana Suites, muy cerca del Monumento a la Bandera, su parque y el río. Le ofrecemos una propuesta distinta en servicios de hotelería. Entre Ríos, 914-341-449-6767. Y allí pasaba el body combat. ¿Aprendieron los movimientos? Sí, pero así, bueno. Me gustó, así, ¿eh? Así, tac, tac, tac. Me gustó. Pataditas. Y es para... Patadas. Me parece que es para... Para todas las de a pie, claro. Es para la gente de a pie.
Podés hacerlo. No pasaría ridículo, me parece, no pasaría vergüenza. No, porque bueno, si no terminaste de aprender las combinaciones, no hay ningún problema. Pero, viste, vas tirando los golpes, piernita. No hay que hacer abdominales. Ah, ese bueno. Es el problema, claro. Nos quedamos con la clase del lunes pasado con el micro. Pero ¿te gustó? Me gustó. Bueno, entonces los esperamos mañana calar, ¿eh? A la clase de las 20:30 horas. Los espero, voy a tomar asistencia. Muy bien. 20:30 mañana, sí, martes. En el Atlón. Bueno, sí. Como siempre, agradecimientos. A Gaby Vélez por este vestido maravilloso con este detalle aquí, que tiene la plataforma de diseño. ¿Tenés alguna primita, alguna hija, alguna sobrina que esté terminando el colegio y quiera ese vestido ideal que se imaginó, que vio en alguna revista, alguna actriz de Estados Unidos? Te hace la plataforma ahí, vas diseñando y te ayuda. Y precios accesibles. Pero obviamente. por supuesto, y los mejores precios. Tanto Mariela como Flor, maquillada. Me llamo. le di el pie a la cámara para que te muestre el maquillaje. Mirá qué divina que está. Mirá qué divina. Con Nati Moglia, que le agradecemos y le mandamos un beso, que fue el cumpleaños. Así que le mandamos un beso grande, seguramente la pasó muy bien, la vi festejando. Le mandamos un beso y, por supuesto, agregarlas a las redes sociales para hacer algún curso de automaquillaje. Si tenés algún evento, también lo podés acompañar con el maquillaje. Con Flor vamos a seguir en las vacaciones. Antes de seguir con los saludos, Nancy González es la ganadora de la... Nancy González es la ganadora de la camiseta que estamos esperando y seguramente el próximo lunes quizás. Y no lo vamos a hacer en la semana, la entrega. Así tomamos esa entrega de la camiseta. Otro saludo y un agradecimiento a la licenciada y osteópata Rosarina, la licenciada Carla Esquivel, que es kinesióloga. Te acomoda todo. ¿Viste esta mezcla de fisioterapia y acupuntura? Ajá. Todo el cuerpo como una... Es decir, el cuerpo como una totalidad, trabajando todos los sectores, así que una genia. Y a propósito de Carla Esquivel, con ella cerramos el micro de entrenamiento de mañana. Rosario, de la kinesióloga y osteópata Carla Esquivel. La osteopatía considera al cuerpo humano un único sistema en el cual los órganos se relacionan entre sí. Combinamos técnicas tales como acupuntura y fisioterapia. Osteopatía Rosario, pasaje PAM, Córdoba 954, primer piso, consultorio 10. Bien, allí estaba entonces. Un saludo muy grande para Carla. Gracias, a ustedes. Mari. Nos encontramos el próximo lunes. Si Dios quiere, gracias. Muy bien. Flor. Bueno, vamos a seguir con más recomendaciones porque justamente el Club Unión Americana te ofrece absolutamente todo. Boxeo, kickboxing, circuito funcional, patín, artístico y también de competición. Yoga, ritmo, salsa, danzas y también futsal, tanto masculino como femenino. La pileta climatizada es hermosa también para aprovechar durante todo el año y las clases de natación. Y por supuesto el restaurante, que encontrás cosas riquísimas para poder disfrutar. Súper completo el Club Unión Americana en Brasa 7801, esquina Colombia. Y de Unión Americana nos vamos al Club Provincial, porque allí se desarrolló el Nacional de Clubes de Gimnasia Rítmica. Fue esta semana que pasó, allí estuvieron las cámaras de Rosario Deportes. Las notas, la tanda y ya seguimos con más Rosario Deportes hasta las 10 de la noche. Este es un nacional de clubes de nivel A, B y C, de todas las categorías y todas las modalidades que la gimnasia rítmica tiene, individual, conjunto y trío. Este torneo nacional de clubes se hace una sola vez al año de cada nivel, así que bueno, tuvimos la oportunidad de haber sido elegidos como sede para organizar este torneo. Estamos recibiendo clubes de todo el país, de las distintas regiones que hacen rítmica, 39 instituciones están participando y alrededor de 950 gimnastas, un evento multitudinario, masivo y bueno, de mucha importancia, histórico para la disciplina por la gran cantidad de gente que está participando. Esta disciplina en los últimos años se desarrolló un montón, así que bueno, estamos viendo todos los frutos y el resultado de mucho trabajo. Ayer jueves, que fue Nacional de Clubes para la selección que tenemos, también fue selectivo para decidir cuál es el equipo que nos representará en el torneo sudamericano y en el panamericano. Este es el torneo nacional de clubes, que es uno de los torneos más importantes, si no el más importante en cantidad de participantes, porque están invitados a participar todos los clubes de la República Argentina sin ningún tipo de restricciones.
O sea, es un torneo muy, muy inclusivo. En este caso tenemos 39 clubes de todo el país y pueden participar con gimnastas de todas las edades, de la categoría mini, que son chiquitas de 7 y 8 años, hasta la categoría open más 13, quiere decir que llegamos hasta las adolescentes. Tenemos tres niveles, de acuerdo al nivel de experiencia de las gimnastas, están divididas en niveles A, que es el nivel élite, que corresponde con la selección nacional, nivel B y nivel C. O sea que por experiencia o por capacidades, las chicas están divididas por niveles y las edades están divididas por categorías, desde mini hasta mayores. También tenemos dos modalidades de conjunto. La gimnasia rítmica es un deporte que se practica en la modalidad individual, de a una, o en la modalidad conjuntos o tríos. Ahora lo que estamos viendo es solo niveles C, compitiendo en conjunto. Por lo tanto, hay tanta variedad, tanta oferta de maneras de participar, que eso lo hace muy masivo. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados. Civil, comercial, deportivo, cobranzas masivas, sucesiones, divorcios, concursos, asesoramiento a clubes, consulta preventiva. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados, Ceballos 1973. Quinto piso, oficina 1 en Rosario, teléfono 426-1413. España Deportes, la tienda deportiva líder en zona oeste. Más de 30 años junto a los clubes de barrio. España Deportes, Mendoza 6235. Consultas al 456-3923. Frontera Fiesta, tus mejores combos de hamburguesas y panchos. Descuentos a clubes, eventos, ventas por mayor y menor. Atención a todo el interior. Frontera, 50 años de calidad en panificados. www.productofrontera.com.ar. Contacto 464-5375. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. En julio, nos encontramos en estas vacaciones. Del 6 al 29 de julio, te esperamos en el Tríptico de la Infancia, el Complejo Astronómico, teatros, centros culturales, museos, clubes y más espacios en toda la ciudad. Disfruta con amigos y en familia de juegos, espectáculos y más de 250 propuestas. Consulta la programación completa en rosario.gov.ar y arma tu agenda de estas vacaciones de invierno en Rosario. Cultura pública para todo público. Organiza Municipalidad de Rosario. Último bloque de Rosario Deportes Santo, que tenemos un ratito más para compartir con muchísimas notas todavía en este último segmento del programa. Pero antes, Flor, Juan, tenemos más consejos, saluditos antes de meternos en el vóley. Así es, la recomendación ahora es para que te puedas entrenar y preparar para lo que se viene y demás. Bueno, justamente la recomendación es allí, en ese lugar, en Nathan CrossFit. Eso es en Tucumán, esquina Francia, es uno de los dos box que tiene Atan en la ciudad de Rosario. El otro está en calle Italia, entre Rioja. 965. Ahí está, 965, entre Rioja y San Luis, gracias Fer. Para poder, bueno, hoy que fue feriado estuvo abierto Atan, en sus dos direcciones. Para entrenar, para no dejar caer la intensidad del entrenamiento. CrossFit, funcional, bueno, hay un montón de actividades que se pueden desarrollar allí durante toda la semana en un montón de horarios. Así que bueno, el saludo para ellos y la recomendación de todos los lunes.
Me acompañan a ver el vóley, una nueva fecha del torneo femenino. Estuvimos en este caso en el Colegio Normal 3 para lo que fue la presentación del equipo local ante el Club Atlético Fisherton, con una gran victoria de Fisherton en condición de visitante por 3-0. Buen triunfo del equipo de Zona Oeste en este torneo que está promediando ya el de Caballeros, ya está llegando al final antes de los playoffs. El de las chicas todavía tiene un trecho la temporada regular y hay que sumar puntos para escapar de las últimas posiciones, como es el caso de Fisherton, que sumó puntos de oro en condición de visitante en un reducto siempre complicado, siempre difícil. Normal 3, protagonista en los últimos años. Allí vemos el remate, la defensa de las chicas locales. Gran victoria de Fisherton por 3-0. Ahí está el festejo del punto conseguido. Allí está la progresión, un partido muy parejo. 26-24, 25-22 y 25-21. Veíamos a Zucker recién, el entrenador de Fisherton. Entrenador que lo llevó a 8 campeonatos de manera consecutiva al Club Atlético Fisherton. Hoy no es el entrenador principal, está reemplazando a Cardona, que es el entrenador en jefe de la máxima categoría. Él está con las divisiones menores. Y lo reemplazó con una gran victoria. Allí el festejo del CAF y las notas post partido. Mucha emoción porque veníamos perdiendo todos los partidos, así que fue muy importante, y más con un equipo como normal, que es buenísimo, tiene mucho vóley, así que nada, estamos muy contentas. Y primero, tratar de no descender, y segundo, si se puede, obvio, clasificar para ir a los playoffs. Un partido de lo que se llaman de palo a palo, un partido que era para cualquiera de los dos. Yo creo que en el final es donde nosotros más acertamos, a través de la potencia de nuestros atacantes de punta, sobre todo. Pero normal, es un gran equipo y hoy nos tocó ganar a nosotros, pero no obstante creo que fue un partido sumamente emotivo y muy bien jugado, ¿no? Y el objetivo que nosotros trazamos es llegar entre los primeros 4. Y la sensación es buena, hoy no fue un buen día, pero en realidad en síntesis todos los partidos venimos bastante bien. Hoy los partidos más difíciles los perdimos 3-2, que nosotros creemos que son Sonder y Ger. Y después con el Tala y con Fisio tenemos los partidos, perdimos 3-0. Hace un ratito veíamos las finales del torneo a beneficio de la selección de menores de pádel con los Caballeros. Ahora es el turno de las chicas, ¿eh? También ellas estuvieron colaborando con la selección de menores de pádel. Esto fue en Rosario Pádel Las Notas y ya seguimos con más Rosario Deportes. Legumbres y cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadia.com.ar. Frigorífico San Agustín, Sociedad Anónima, distribuidor de fiambres Don Décimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Polvorón. Las mirábamos con ganas, por eso me acerqué. Mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche. Complejo Polvorón, Vinazoro y Polvorón. Bueno, parece que las chicas no quieren salir. Sí. Se están preparando, se están maquillando. Ya la presentamos dos veces. Parece que no quieren salir. La vamos a presentar, ¿eh? Vamos a ver la final del compensado 3 y 4 de Sexta Dama. Se están esperando porque están ahí algunas jugadoras que están mirando el programa, esperando las notas. Así que en un ratito vamos a tener la palabra de las chicas, de las campeonas. Volvemos a la Muni, volvemos a los agasajos, sí, ¿te parece, es, Flor? A los agasajos de la vamos. Muni, porque ya veíamos distintos deportistas de varias disciplinas, pero también la Federación Rosario de Natación recibió el agasajo a sus deportistas, porque participó tanto en nado sincronizado como en waterpolo. Estuvimos a los chicos aquí. Bueno, aquí compartimos la palabra de la presidenta de la Federación Rosario de Natación y también de más deportistas. DAC Rosario, accesorios acuáticos para natación, aquagym, rehabilitación acuática, antiparras, gorros, mallas, 100% resistentes al cloro. Contacto en Rosario y zonas aledañas, 341-584-2296. Por mail a dacrosario@gmail.com. Búscanos en Facebook e Instagram.
La experiencia fue la mejor, creo que recién en la reunión todos los chicos convivieron de que fue una experiencia muy grata para todos. En lo personal también, creo que fue mi tercer o cuarto juego de Sur. Y bueno, un torneo más con la selección y por suerte en lo deportivo también. El waterpolo quedó primero y eso, realmente es algo para destacar y para, sobre todo para seguir trabajando. Todavía no estoy retirado, así que creo que estoy medio en el momento justo entre la condición física, todavía bien, la tengo buena y la experiencia. Creo que, que puedo aportar algo al seleccionado y si el técnico quiere estaré a disposición. Bueno, la verdad que muy buena. Al principio un poco dura por la altura. Nosotros fuimos 15 días antes para aclimatarnos y acostumbrarnos un poco a la altura. Pero bueno, los primeros días más que nada fueron los más duros, los más difíciles. Después nos fuimos acomodando un poco y la competencia pudimos llegar bien. Pudimos dar nuestro máximo y bueno, se dieron buenos resultados. La verdad que las instalaciones, no nos podemos quejar, estaban muy bien. La pileta era muy cómoda para competir, se veía muy claro, el agua estaba a una buena temperatura. El tema era que por ahí no estaba terminado toda la infraestructura y los días fríos se complicaba un poco. A la noche hacía bastante frío en el ambiente de la pileta y bueno, nosotras estar mojadas y eso se complicaba un poco. Pero bueno, el resto bien, la villa también muy, muy linda, muy cómoda, nada para quejarse. No, la verdad que siempre es un mimo que nos reconozcan y que nos hagan así estos encuentros con la municipalidad. Después de tanto esfuerzo por ahí que uno hace para llegar a estos torneos y para lograr los objetivos, está bueno que nos mimen un poco y que nos hagan reconocimiento. Así que nada, muy contentas y felices de representar a la ciudad. Fue un magnífico evento. Tuvimos representantes en dos de las disciplinas acuáticas, en la natación artística y en el polo acuático, con muy buenos resultados. El polo acuático, bueno, ganó una medalla de oro, se consolidó en los primeros lugares en Sudamérica. Y en la natación artística, que es un equipo muy, muy, muy renovado, es... como para poder contarlo, la única deportista que permanece en este equipo y que integraba el anterior es Camila Regui, y Camila es hoy la más grande de todas las deportistas. El resto es absolutamente nuevo y tuvieron una medalla de bronce tanto en dueto como en equipo, lo que, bueno, promete. Vamos llegando al final de esta edición de Rosario Deportes al Toque, pero tenemos material. Ya lo pedí yo, no salió. Lo pidió Gerba, no salió. No pasó nada. Vamos a hacer el tercer intento, a ver si podemos tener las finales de pádel. Exactamente, de las chicas. Ahora, la tercera es la vencida, vamos a ver a las chicas. Te pusiste nerviosa. A las chicas del pádel, a ver si quieren salir. Vamos a compartir las notas. Altea Arquitectura. Más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Mercado de Carnes Campo Grande en sus dos sucursales. Pellegrini 4444 y San Martín esquina 3 de febrero. Envío a domicilio los teléfonos 470-7039 o 424-8955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo Utopía, tres canchas totalmente cubiertas, piñas de damas y caballeros en todas las categorías, servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía, Castro Barros 5550. Bien, nos divertimos un rato por lo menos. Yo por lo menos venía con ganas de reírme un rato y lo logramos, así que bien. Jugué cómodo, menos un game que fue un desastre, pero el otro re bien. La verdad, primero gracias. La final lindo, la intención era sobre todo venir a colaborar y apoyar a los menores, que particularmente esa es la idea principal. Y después la segunda idea era también divertirnos un poco y pasarla bien y seguir en continuidad de jugar. Re bien, contenta de llegar a la final y tal. Y bueno, nada, las chicas súper bien, el drive juega de la hostia. Es una chica que está observada para segunda, jugó increíble, Flor ha mejorado muchísimo. La verdad que se lo merecían. El primer set, o sea, la luchamos, todo lo más que, digamos, lo más que pudimos, pero bueno, el segundo ya estábamos media complicadas y bueno, nada.
Yo encima me tengo que ir, tengo que rajar, viajar, tenía tiempo hasta las 4, así que había que jugar rápido. No, a mí me encanta jugar al pádel realmente. Yo, bueno, yo ya estoy un poquito más avanzada, es una categoría, juego en tercera. Y bueno, también lo hice porque, bueno, yo voy al Nacional de Menores, soy menor todavía y bueno, y está bueno que todos apoyen al pádel. Pues te quieren mucho, ahí muy bien. Fue un partido muy lindo con las chicas, o sea, yo es la primera vez que juego con ella. Ella es compañera también de Eva, entonces que se enfrenten las compañeras es una sensación rara, sí. Pero lindo, qué sé yo, fue un lindo partido. O sea, hubo tantos muy peleados, jugaron muy lindo las chicas, así que todo bien. Bueno, una sensación linda y bueno, de haber compartido con Claudia, como te dijo, la primera vez que jugamos. Y la verdad que muy cómoda, parecía como que ya hubiésemos jugado antes. Yo me sentí re cómoda. Por ahí es esa cosa de tener tu compañera enfrente, pero bueno, pero son las cosas del juego y adentro de la cancha hay que jugar, ¿qué va a ser? Linda final, lindos puntos, puntos largos, una excelente pareja las chicas. Nosotras, bueno, no hicimos lo que pudimos, jugamos lindo. Y lindo porque era para beneficio de los menores, así que para colaborar con los chicos, lindo torneo. Linda porque bueno, es para beneficio de los chicos del Nacional, entonces siempre colaborando. Mis hijos van a participar con los hijos de Gabriela también, así que muy lindo, muy lindo. Nos vamos, llegamos al final de esta edición de Rosario Deporte Saldó, que salió al final, Flor, ¿eh? Viste, salió. Ahí, era la buena vibra, ahí tenías que tirarle. La tercera la vencida. Bueno, voy a hacer una social solidaria antes de que nos vayamos. Los muchachos del Club Banco, allí en la zona norte de la ciudad, están recolectando juguetes, libros para colorear, pinturitas, bueno. Ellos van a hacer por séptimo año consecutivo una donación a dos hospitales públicos de la ciudad de Rosario. Y también a un comedor de niños, así que bueno, voy a dar un teléfono rapidito. Pablo Lita, que es uno de los que está encargado, 155-021-979. Lo repetimos, dale. 3415-021-979, juguetes y bueno, elementos que puedan servir para estos niños que lo van a estar recibiendo el día 19 de agosto. Bien, nos vamos, agradecimientos a... Por supuesto, a Kiera Bacer, que me viste, por supuesto, como siempre, Willow Baires y a Nati Moglia, que nos deja divinas a mí y a Mariela. Bueno, el saludo para los amigos de Fiume, que siempre nos acompañan, nos visten lunes a lunes, así que bueno, el saludo para todos ellos y obviamente la mejor indumentaria para vestirte, obviamente, en los distintos lugares locales que están aquí en la Ciudad de Rosario. Chicos, el placer de siempre, ¿eh? Por favor, el nuestro. Nos vamos a encontrar el lunes que viene. Así es, con más Rosario Deportes al Toque, este producto de Red y Comunicación con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Que tengan una excelentísima semana. Gracias por estar.